Hola, y hoy vamos a trabajar hombro, vamos a concentrar en este músculo que si lo torneamos y lo trabajamos se nos va a ver muy bonito. No se preocupen que no se va a poner ancha ni nada, sino es trabajarlo bien, de una forma y de una técnica buena. ¿Listo? ¿Me acompañan? Vamos a utilizar unas pesitas, pero recuerden, yo sé que muchos no tienen, pueden usarlo sin nada, generando tensión o, ya lo saben, con una botella de agua o algo que tengan en su casa que pueda generar peso. No olviden calentar. Para calentar, entonces, siempre, bueno, aparte del calentamiento que hacen, van a calentar su hombro, van a alzar sus brazos al lado. Unas 15 repeticiones de cada uno, enfrente. Ahí estamos calentando el hombro. Acuérdense que toca activar este músculo después de su calentamiento. Entonces, se pueden hacer por lo menos unas 3 runditas. Colocar estómago metido, tensión, cogen su pesa o lo que van a utilizar y lo van a levantar acá, despacio. Este ejercicio tiene que ser despacio, no lo estamos haciendo rápido, no nos interesa. Despacio, bajan y suben lentamente, mínimo 10 repeticiones y si el peso no es amplio, unas 20 repeticiones. Van a hacer lo mismo, pero van a subir y se van a quedar ahí 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, baja. Vuelve y sube. 1, 2, 3, 4, 5, vuelve y baja. Este lo van a repetir también mínimo 10 veces. Y van a inclinarse un poco. Y se dan cuenta que no estamos trabajando espalda. No estamos haciendo esto ni esto. Se dan cuenta hasta acá. Que sientan el trabajo de su hombro. Pueden utilizar también un morral. Un día les hago una rutina con morral. Pueden pasar acá. Si se dan cuenta, lo suben despacio. Estamos haciendo muy despacio los movimientos para que lo sientan. Acuérdense que si no tienen pesas, no importa. Yo tensiono los brazos, es diferente hacerlo así. Ah, mire cómo lo tensiono. Después de hacer sus 10, 15 repeticiones de este ejercicio, van a quedarse en acá. 1, 2, hombros arriba. 3, 4, bajan. Sube, 1, 2, 3, 4, 5, bajan. Miren que estamos trabajando acá. 1, 2, 3, 4, bajan lentamente y suben rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a subir, a tener los brazos acá, pero no vamos a bajar totalmente. Subimos y bajamos hasta acá nomás. Subimos, estiramos. Acá no utilizan tanto pesos porque se van a dar cuenta que se van a cansar rápidamente. Subimos hasta acá nomás. Subimos, acuérdense que estamos trabajando este músculo. Subimos hasta acá nomás. Cuando terminan este, sus 10, 15 repeticiones se van a quedar acá. Por lo menos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacen pulsos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿listo? Ese lo van a repetir por lo menos 5 veces, o sea, se van a quedar acá, 10 segundos, cuando quedan los 10 segundos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y lo repiten 5 veces, eso es una serie, ¿listo? Por favor, concentrados en los ejercicios, vamos a poner acá, vamos a subir, bajar, subir. Inmediatamente terminamos, vamos a hacer 10 rápidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y no se me queden, quédense ahí quietos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después van a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5, se quedan 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, esto es 4, 1, ya lo deben sentir, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, después 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1 y 1. Ahí deben haber sentido mucho el calorcito acá en los hombros. A subir, bajar. Miren que yo no estoy totalmente recta, estoy un poquito porque estamos trabajando es hombro. Vamos a hacer como una circunferencia.
Acá trabajen con el peso adecuado que les permita trabajar muy bien la técnica. Vamos a subir un brazo, bajamos, subimos, bajamos. Los dos, bajamos. Uno, dos, dos. Uno, uno, estómago metido, dos. Uno, ahora cambiamos. Bajamos, bajamos. Subimos, subimos, bajamos, bajamos. Subimos, subimos, bajamos, bajamos. Cuando terminamos podemos hacer subir unas 10, 15 veces o vamos al fallo. ¿Al fallo qué es? Hasta cuando ya veamos que nuestro hombro en realidad no es que tengamos fuerza, sino que ya no podemos. Y hacia adelante. Uno, 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 bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo. Esos segunditos que queda ahí es excelente para el trabajo. Después de terminar nuestras series de este, vamos a subir rápidamente. Uno, dos. Sin perder la técnica. No me voy a balancear ni a irme los dos brazos. Uno, dos, tres. Hasta 10. Cuando llegamos a 10, descansan y ¿qué vamos a hacer? Subimos y bajamos. 9, 8, 7, 6. Cuando vamos a 9, después 8, 7, así sucesivamente después 6, 5, después de 5, 4, 3, 2, a quedar a 1. Vamos bajando en la pirámide. Y para terminar, metámosle un cardio y vamos a trabajar hombros. Entonces, vamos a trabajar hombros y saltar. 1, 2, podemos ponerle acá. Estamos trabajando hombros y acabamos con un buen cardio. Estómago metido. Por lo menos un minutico de cada uno. No olviden estirar. Estiramos, nos relajamos, agradecemos que podemos trabajar nuestro músculo. Deben sentir caliente esta parte, ¿sí? La hicieron bien. Y nos vemos para una próxima rutina. Continuamos, continuamos trabajando fuerte, felices en esta cuarentena. Gracias, gracias por acompañarme.